Quiero creer que el tiempo que he estado compitiendo, el tiempo que he estado saliendo en los medios de comunicación, que he estado haciendo muchos eventos, pues que también incite a personas, a niños y niñas que quieran empezar a patinar. También que incite a que se puedan generar más pistas de hielo, que se puedan generar más ayudas para esos deportistas. Por supuesto, son cosas que tengo en mente. Ojalá que siga evolucionando este deporte. Y ahora la faceta también que nosotros tenemos que hacer es seguir apoyándolo y todas las cosas que hemos esperado que mejoren, que también nosotros podamos poner nuestro grano de arena. Frente del patinaje sobre hielo es Evgeny Kuzenko, que es bueno, pues ha sido el patinador ruso que a mi parecer es el que más ha ganado a nivel internacional la mayor es como que tiene las mayores medallas, los mayores méritos deportivos dentro de este deporte. Ha ganado muchos campeonatos del mundo, ha ganado muchas olimpiadas, ha estado allí muchísimo tiempo, ha ganado muchos europeos. Entonces, para mí sería él, porque además cuando yo era pequeño le veía por televisión, cuando era pequeño iba a campamentos de verano donde venía su entrenador y también venía él, entonces le podía ver de vez en cuando entrenar. Le seguía mucho y actualmente es un compañero, es un amigo desde ya hace algunos años y es un privilegio el poder compartir experiencias con alguien que desde pequeño las he estado admirando y que después se ha convertido en una persona que tienes una amistad. Empecé, lo quería hacer como una actividad. Una actividad como cualquier otra. Podría haber escogido otro tipo de deporte, como por ejemplo el fútbol, que estuve jugando al fútbol, estuve jugando al tenis. Entonces, desde un inicio, yo pues, elegí este deporte pues, para hacer pues, esa actividad extra. Actividad extraescolar, lo podemos llamar. Entonces, hasta que no mejoré, hasta que no me fui a vivir fuera de España también, pues no empecé a creer que este deporte podía ser parte de mi carrera, como realmente lo ha sido durante tantos años. Y difícil también decirlo, yo creo que podría haber escogido, bueno, siempre he sido muy fanático de las cosas que se han hecho en mi casa, porque he tenido mucha admiración por mis padres. Mi padre, bueno, pues mi padre es militar, entonces a lo mejor hubiese elegido más el trayecto militar. Pero tampoco te lo puedo decir, porque la vida que al fin y al cabo he escogido es el deporte. Y ahora quiero seguir conectado con el deporte, con la promoción del patinaje sobre hielo, con los eventos de patinaje sobre hielo y con la enseñanza del patinaje sobre hielo. Me gusta ver el fútbol, me gusta muchísimo ver a los deportistas, a lo mejor que están compitiendo alrededor de España y que están representando, alrededor de España, no, alrededor del mundo y que están representando a España. Por ejemplo, si alguna vez veo que Carolina Marín, por ejemplo, está en alguna competición y que está jugando algún partido, pues me quedo a verlo. Entonces, bueno, soy un amante del deporte. Es cierto que no estoy pendiente de todo lo que se está a lo mejor jugando, todas las competiciones que hay, pero cuando veo algo en la televisión, siempre me paro a verlo. Bueno, soy del Real Madrid. Desde que era pequeño, yo creo que es algo que eliges desde que eres pequeño y es cierto que bueno, pues que sigo al equipo. Creo que como muchas personas podríamos coincidir de que Rafa Nadal es uno de los iconos del deporte español y yo creo que lo va a seguir siendo durante muchísimos años, ya incluso cuando no deje cuando deje de competir, creo que se va a mantener ahí. Luego también podría decir Carolina Marín, es una gran deportista que ha estado durante mucho tiempo luchando en la élite y que siempre ha superado esos momentos difíciles de lesiones, entonces, bueno, creo que es una grandísima deportista y que la vamos a seguir viendo durante todavía unos años. Y tercero, a ver, tercero, esto es complicado ya. A ver, déjame pensar un poco. Es que hay tantos grandísimos deportistas.
en España, pero podría decir que a lo mejor, por ejemplo, pues mira, Sandra, de la chica de karate, que es una grandísima deportista, pero luego también está Joel, está, pues es que hay muchísimos. Te podría hacer una lista muy, muy larga. De hielo que existen en España, porque no tenemos muchas pistas de hielo. Cuando no hay infraestructura, tienes una probabilidad mucho más baja de encontrar talentos. Y además, hay muchísimas personas que les gustaría empezar a practicar patinaje sobre hielo, pero que no tienen una pista de hielo en su ciudad. Entonces, ese yo creo que es el mayor hándicap.